tras informar que, de los 600 detenidos por robo de combustible, solo el 10% han sido señalados como presuntos culpables. El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los legisladores para que aprueben la reforma al artículo 19 de la Constitución y tipifiquen como delito grave el huachicoleo. Aprovecho para hacer el exhorto, la convocatoria, la petición a los legisladores de que ya aprueben las reformas, para que sea delito grave. Solo se han podido mantener alrededor de 60 presuntos culpables, responsables de robo. Ese fue el informe que nos entregaron el día de hoy, urgió a MLO en la conferencia mañanera. Al insistir en que la ley es muy laxa, muy blanda, insistió para que se amplíe el catálogo de crímenes que requieran prisión preventiva. López Obrador informó que solo en el mes de enero, la Fiscalía General de la República ha recibido más de 200 denuncias, de las cuales ya se abrieron carpetas de investigación. Hay muchas denuncias presentadas, abiertas, más de 200, nada más en este periodo de enero, más de 200 denuncias presentadas en la Fiscalía General y se les va a dar a todas seguimiento, apuntó que no se va a investigar a los delegados a menos de que se presente una denuncia en su contra o que así lo determinen las autoridades, luego de que descubriera una toma clandestina al interior de un mercado en la delegación Gustavo A. Madero. Descubren toma clandestina. En la GAM hay 4 detenidos.